Hola a todos, nos hemos venido a pasar el puente a Ibiza y no nos esperábamos este tiempo, menuda pasada. Hace buenísimo, estamos aquí, pues mira, está todo el mundo en la playa, la verdad que las hamacas del hotel están llenitas, así que a disfrutar. Yo creo que hoy va a ser el día que mejor va a hacer y estamos ya aquí remojándonos, rebozándonos en la arena y disfrutando un montón. Jorge parecía que se iba a dormir, pero no, ha remontado en cuanto ha visto aquí la arena, niños jugando y el mar, se ha venido arriba y está ahí en un charco, venga a chapotear, a llenarse el pelo de arena, pues disfrutando lo que le toca, si al final es el que mejor se lo pasa. Justo aquí detrás está nuestro hotel, estamos en la misma playa del hotel, en realidad esta es la playa de Embosa, que va bastante larguita hasta allí, y por ahí se ve Ibiza, se ve bastante bien. Yo no sé, es que no sé dónde estoy señalando porque me da todo el sol en la cara, pero justo ahí al ladito tenemos Ibiza ciudad, Ibiza centro, así que estamos súper bien situados. Este sonido de las olas es que me da la vida. Y además con este agua tan bonito, tan clara. Tan limpita y también tan buena, porque me estoy metiendo. Está riquísima, está fresquita, pero ojo, no está nada fría para ser la época que es. Mirad qué gozada. Además hay tan poquita gente que se disfruta más todavía. Si os fijáis, se puede ver que el resto de la playa está completamente vacía, porque es que de esta zona el único hotel que queda abierto es en el que hemos venido nosotros, que es el Gran Palladium Palace. Está muy bien el hotel, ya vamos, cuando hemos llegado, que hemos llegado muy prontito, pues hemos aprovechado para desayunar, bueno, tenemos todo incluido, la verdad que es una pasada de hotel, tiene unas instalaciones chulísimas y estamos muy contentos también con el recibimiento, con lo que es la atención de todo el personal, súper bien, la verdad que muy bien, estamos muy contentos. Y ¿qué os iba a decir? Ah, sí, eso, que es el único que queda abierto de esta zona y se cierra justo este fin de semana, así que hemos ido a venir justo en el final de la temporada. Eso de ahí es Ibiza, lo que os decía antes. Hemos venido ahora por aquí a la zona de niños después de comer para que disfrute un poquito Jorge, aunque está que se acaba de despertar de la siesta y no reacciona mucho. Está de momento mirando ahí a todos los niños con una cara de emocionado como diciendo ¡hola! ¿Pero qué hay aquí? ¿Dónde me habéis traído? Está encantado de la vida. Allá va, se está animando. Ha estado subiendo y bajando las escaleras del tobogán este pequeñito rosa que es un pez. Y parecía que no se iba a tirar, no le convencía a tirarse porque está el agua fresca, pero en una de estas ha cogido, se ha sentado y para abajo ha ido. Eso sí, cuando llega abajo a la piscina le cubre bastante, le llega como por el pecho y se ha quedado ahí como medio congelado diciéndome ¡sácame! Jorge se ha saltado la comida porque se ha quedado dormido, así que las suertes que tenemos, bueno, estamos... Bueno, ahora os lo enseño. Estamos en el snack bar que está 24 horas abierto y puedes pedir aquí de todo lo que quieras, cuando quieras. Así que le hemos pedido un poquito de pollo y luego tenemos para hacer unas ensaladas y tal, así que le vamos a hacer una ensaladita con tomate y un poco de alitas de pollo, ¿verdad? ¿Vas a comer pollo? Está tan contento. Y es que está muy chulo este sitio porque está así ambientado como los deportes americanos, es un sitio así muy grandote, está muy chulo.
Esto es de lo que más me gusta. Tienen un mojito sin alcohol y sin azúcar. Bueno, y sin plástico, porque la pajita es de estas de cartón. Da la casualidad de que en este hotel nos pasa lo mismo que en el de Mallorca, que justo tiene una valla con un lago gigante. Así que aquí también tenemos patos. Vamos a ver a los patitos. ¡Buenos días! Pues para nuestra sorpresa, hoy hace un día también increíble, así que nos vamos otra vez a la playa. Al final me tenía que haber traído yo más cosas de playa, que vamos a estar todo el día en la playa, en la piscina. Jorge tiene mucha suerte porque le han regalado esta foca. Era de una niña, estaba jugando él con ella y tal, y al final la niña le ha regalado esta foquita. Y también le han regalado esa pelota. Y es que es muy curioso porque nosotros esa misma pelota, ese mismo modelo de pelota la teníamos en casa. Se la regaló mi madre y un día yo creo que la llevamos al parque y no volvió. Me la debí de dejar por ahí olvidada o algo, o se me cayó del carro, yo qué sé, pues de esto que se te pierde y se te perdió. Y fijaos, hemos tenido que venir a Ibiza para recuperar la pelota. No se ha vuelto la pelota de otra manera. Un ratito de piscina ahora. La verdad que el agua está fría, pero vamos, que está menos fría que la piscina de nuestra casa en pleno agosto. O sea que está bien. Está riquísimo este que hemos pedido. Es naranja, fresa y piña. Nos hemos venido hasta Ibiza, Ibiza Centro, y vamos a ver Dalvila, que lo tenemos ya por aquí. A ver qué vemos por aquí. Vamos a ir subiendo por la muralla y vamos a verlo por dentro, que debe ser muy chulo con las callecitas empedradas. No sé yo la silla, nos va a ser a lo mejor un poquito incómodo porque también hay escaleras y tal, pero bueno, vamos a ver qué nos encontramos. A ver, que Jorge ha decidido que antes de subir va a jugar con las palomas. ¿Dónde están las palomas, Jorge? ¿Se han ido volando? ¡Qué chulada! Ya dice Rodrigo por ahí, esto como le gusta a mamá que nos abandona porque están por ahí detrás. ¡Qué guay! Acabamos de atravesar la muralla, chicos. Vamos a ir subiendo por aquí, que nos ha... Vamos, hemos preguntado a un policía, nos ha recomendado mejor por esta zona,
por los escalones, básicamente, que esto es más bien rampa con algún escaloncito y el otro lado es todo escalera. A ver si llegamos un poquito más arriba y vemos por aquí el mar, que además ahora tiene que estar súper bonito, ¿verdad? Pues sí. A esta hora. Pues no, por aquí no vemos el mar. Mira, qué chula la vista, ¿verdad? Aquí sí que se ve el mar. Qué chulada. Se ve tan bonito con esta luz. Mira, cariño. Está Rodrigo enseñándoselo a Jorge. Hemos venido a... ¡Uy! Hemos venido a una hora perfecta porque es que está la vista increíble. Está el sol por allí metiéndose por las montañas. Preciosísimo. Vamos a subir por aquí también, ya que estamos. ¿Dónde está? Nos subimos a todas partes. Allí la luz. ¡Ah, el faro! Y ahora te dice dónde está la luna. ¿Y la luna? ¿Dónde está la luna? ¿Pero cómo has visto tú la luna, mi bombón? La hemos visto nosotros, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Sí. Y ahí está el faro y los barcos están allí, ahora les vemos.